Un saludo, guerreros. Pues bueno, quería hablar un poquito del tema de la selección. Me ha gustado mucho esa camiseta que lleva Chicharito, esa segunda equipación del Tri me parece fantástica. Es una de las camisetas que hemos podido ver junto a una negra que salió unos años atrás. Pues la verdad es que me ha gustado mucho, es moderna. Ya se puede comprar ahí en la promoción, ¿no? Adidas. Creo que está a 2.500 pesos la de manga larga y a 1.700 la de manga corta. Me gusta mucho más que la primera equipación. La primera equipación la encuentro un poco sosa, muy típica. Creo que no han hecho un buen diseño ahí Adidas, pero esta sí, en esta creo que la han acertado. Hablando de la playera, pues estamos intentando por todos los medios, a través de algún jugador como Carlos Salcedo o como Miguel Ayun, que nos firmen una playera para poder sortear antes del Mundial. O sea que esperamos el próximo mes tener la playera aquí y ya empezar un concurso para que todos podáis participar. Bueno, hablaros un poquito de la selección. Me parece que hay jugadores que parecía que no iban a llegar bien al Mundial, como pueden ser el caso de Miguel Ayun o Héctor Moreno. Para mí se están recuperando. Se vuelve a ver sonreír a Miguel Ayun y a Héctor Moreno, que creo que lo estaban pasando mal en sus respectivos clubes, en la Roma y también en el Porto. Uno que ha dejado un poquito de jugar es Diego Reyes. Parecía que había enganchado una serie de partidos en los que, bueno, ya era titular, jugaba 90 minutos. Parece que las últimas jornadas ha vuelto a quedarse en la banca, apenas tiene minutos. Y yo creo que uno de los casos más flagrantes es el de Raúl Jiménez. No entiendo cómo no puede estar Raúl Jiménez de titular si prácticamente juega una media de 20 minutos y siempre sale, marca gol, asiste. Yo creo que es una pieza básica en el Benfica para esas remontadas de última hora, que como el último partido, ¿no? Sí que os quería comentar, por ejemplo, el caso de Omar Gobea. Omar Gobea, creo que es un desconocido. Yo he podido seguirlo tanto en el Porto. Aquí tenéis en el canal videos, los podéis ver cuando queráis, de Omar Gobea cuando estaba jugando en el Porto B. Y bueno, pues ahora con el Monskron yo creo que ha hecho una grandísima temporada. Lo ha jugado prácticamente todo. Creo que se ha perdido un par de partidos de ellos por sanción. Bueno, y tenemos un debate. Giovanni Dos Santos sí, Giovanni Dos Santos no. Jonathan Dos Santos sí, Jonathan Dos Santos no. Yo creo que Giovanni no está para ir al Mundial. No, ha bajado mucho su nivel de juego y tampoco está, la verdad, muy en lo que teníamos de expectativa hace unos años. Para mí sigue siendo una pieza importante Jonathan Dos Santos. A Jonathan sí que me lo llevaría en el Mundial. Aparte que es un jugador que es muy polivalente y te puede dar en momentos varias posiciones. Te puede salvar de un partido. También tenemos por ahí otra polémica, y es que Rafa Márquez parece ser que va a tener una plaza en ese equipo. Yo tampoco encuentro que Rafa Márquez ya esté para jugar un mundial. Evidentemente ya dejó el Barcelona hace unos años porque él no se veía con corazón de seguir a ese nivel tan profesional. Más que nada porque la gente quiere esperar el máximo de la selección y yo creo que ahí tampoco lo puede dar. Eso sí, para mí es una pieza muy importante, supongo que por eso Osorio se lo lleva. Es porque es una pieza importante a nivel de banca, a nivel de vestuario, porque es un jugador que ha pasado mil historias y que evidentemente es un gran capitán. Y en eso sí que puede basarse Osorio para llevarlo al Mundial. Y yo creo también que debe ser también a petición de la Federación para que Rafa Márquez se despida con ese quinto mundial. Bueno, sí que os voy a pedir una cosa. A partir de ahora, abajo en los comentarios, me podéis pedir preguntas, me podéis pedir reportajes. Yo sé que hay mucha gente que ya me pide algunos. Evidentemente, no siempre se pueden hacer todos. Mi intención en el canal siempre ha sido seguir todo el tema mexicano. Si queréis algo que no esté relacionado, pues con México, también se puede intentar de hacer alguna cosa. Yo tengo preparado mente de hacer algún reportaje de Champions, para que veáis cómo se mueve todo la Champions por dentro. Y bueno, deciros que cualquier pregunta pues me las podéis hacer abajo en los comentarios. Y también quería
deciros que podéis seguir a un amigo nuestro, que pronto vamos a grabar un par de vídeos con él, que se llama Kerry Sports Media, que también está en el canal de YouTube. Abajo os dejo la descripción para que también podáis seguirlo. Y bueno, intentaremos que sus seguidores también nos sigan a nosotros, para así poder ser más. También os pido una cosa, sobre todo porque solo tocamos el tema de lo que es mexicanos en Europa, y pues bueno, nos gustaría un poquito que entre vosotros pues también nos hagáis un poco de publicidad, para ver si podemos subir un poco y ser más gente en este canal. Nada más, deciros que muchas gracias por seguirnos durante todos estos programas. Seguimos, y también os quiero decir que vamos a intentar preparar ese concurso para que podáis participar en conseguir una playera. No será esta, será la nueva, porque ya la tenemos pedida. Carlos y Miguel Ayun están intentando a ver si me pueden conseguir una allí y poderla firmar para hacer este concurso, que ya os avisaré con tiempo para que podáis participar. Y evidentemente va a ser, eso sí, vamos a intentar que sea antes del Mundial.